dirán ustedes qué han hecho esos señores para recibir tanta y tan fervorosa aclamación popular. Simplemente, han sido los primeros en llegar a la luna y pisarla, que no es poca cosa. Y esa, que queremos contarles esta noche, es su historia. Pero puede ser también la nuestra. Lo que más me emocionaba a mí era ver la Tierra tan bonita, aunque era en blanco y negro todavía lo que veíamos en televisión, pues ver la Tierra tan bonita desde lejos. Eso a mí me impresionaba. Y pensaba si ellos y los astronautas lo verían con la misma emoción que lo veía yo, pensando si iban a volver o no. La iconografía del espacio, de los nuevos mundos, me tenía auténticamente cautivado. O sea, era una cosa magnética para aquellos niños nacidos en aquella época, ¿no? Ver a un señor que está flotando por un espacio que no entiendes muy bien y de repente esa huella que además no se borra, ¿no? Y yo le dije, abuelo, el hombre ha llegado a la luna. Voy a verlo a la televisión, que solo había una en mi pueblo, en el bar de Parra. A mí me gustaría también pisar la luna. Pero ahora, como avanza todo muchísimo, quizá un día los vuelos comerciales a la luna sean asequibles. Hay que ser muy cabezón para decir yo voy a ir a la luna. Muy cabezón, porque la gente que te va a decir que no por el camino tiene que ser mucha. Y gente que se arriesga, que tiene el coraje, que tiene el valor y que lo hace, demuestra que... yo saco siempre una impresión personal, que el ser humano es cojonudo y que a veces hace cosas fantásticas, como por ejemplo esta, ¿no? Ahora solo falta que inventen la teletransportación, que podamos ir a Marte y que lo retransmita Jesús Hermida también. Yo creo que la cuenta atrás efectivamente es uno de los sonidos, es una parte de la banda sonora de nuestras vidas que está grabada en la memoria. Y el sonido de la cuenta atrás, precioso. And lift off, este sonido precioso, Three, two, one, and lift off. Es una cosa espectacular. Tal día como hoy, hace 40 años, el domingo 20 de julio de 1969, Televisión Española ofreció en directo la llegada del hombre a la luna. Jesús Hermida, el periodista español que realizó la histórica retransmisión, vuelve hoy a Televisión Española para recordar, resentir y revivir aquella inolvidable noche de luna llena. A todas aquellas personas que hace 40 años me permitieron estar con ellas en la noche de la luna, y ahora, 40 años después, gracias a todas las personas que me permiten estar con ellas otra vez. Por cierto, don Manuel, la última vez que le vi, tiene usted más barba. Sí, es que la barba decrece con la edad. Pero fíjate, cuando tú contabas lo de la luna, yo estaba recién casado. Ah. Y curiosamente, unos cuantos meses después, casi 9, nació mi primer hijo. Caray. Que ya no fue hijo de la luna, sino más bien posterior a la luna. Anne, ¿cómo va tu corazón? ¿Y cómo van tus bailes? Bien, todo bien. En su sitio. Mónica, acabo de conocerte, pero tengo que decirte algo. Yo te agradezco no solo que estés aquí, pero te agradezco cómo nos das el tiempo en televisión. Es todo un espectáculo. Es un programa de televisión puro. Y como espectador, quiero que sepas que cada vez que sales en Televisión Española, yo te aplaudo. Yo, la verdad, Jesús, estoy roja por dentro. No, no tienes por qué, no tienes... Ya sabes tú. La verdad por encima de todas las cosas. Muchas mi querido viejo amigo Juan Ramón, en días como el de hoy y en noches como esta, que es donde te oigo y donde te veo, es una alegría tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Perdona que me digas solo una cosa. Sí, claro. Siempre te he admirado por aquel momento. Ahora empiezo a ser consciente de que te envidio también por eso. Entonces, tú y yo somos españoles, ya sabes. Marilo, a ti, bueno, a ti solo una sonrisa de momento. Y tú sabes lo que significa mi sonrisa hacia ti. Espero que lo sepas. Pero además creo que a partir de septiembre tus mañanas se van a iluminar. Voy a seguir la luz que usted dejó, con la que yo llegué hace 20 años a Televisión Española. Sí.
y que vuelva a estar ante usted y de su mano. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias. Veamos, veamos, a ver si me lo sé bien, ¿eh? Creo que es Ottawa, Nueva York, tal vez París, sé que es Viena, sé que es Buenos Aires, sé que Pekín, sé que Hong Kong. ¿Hay algún sitio donde no hayas sido tú corresponsal? En la luna, y estoy disponible, que conste. Muy bien. Pues si yo fuera Televisión Española, te juro que te enviaba ahora mismo de corresponsal a la luna, porque has sido una de las mejores. Gracias. Don Javier, veamos, ¿conoce el dicho según el cual algo puede ser un misterio envuelto en un enigma encerrado dentro de una incógnita? La carrera espacial podría cumplir esa, ese dicho. Carmen, te traigo recuerdos de Teresa Cabarrús. Los recuerdos están atados con una cinta roja. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el próximo libro? Ahora estoy haciendo una novela de amor, lujo y asesinatos. ¡Ay! ¡Oh, qué hermosura! Para la crisis, para pasarlo bien durante la crisis. ¡Qué hermosura! Ana, tus 59 segundos están muy bien. Pero a mí me gusta más tu segundo número 60. Porque ese segundo es el tuyo. Ese eres tú. Por cierto, creo que vas a desayunar muy bien dentro de unos meses. Cambiamos la luna por un impresionante amanecer. Vamos a ver qué tal sale. Está muy bien. Aldevid, a ti dos veces gracias. Primero por estar aquí y luego porque nos has prestado, nos has cedido tu estupenda voz para narrar, ya se ha oído alguna vez, para narrar toda esta aventura del espacio. Un honor. Así que soy muchas yo gracias que te agradezco. Y muy bien. Y ahora vosotros que estáis ahí. Bueno, veamos. Vuestra edad media, según me han contado, es de 24 años. 24 años. Ninguno de vosotros habíais nacido cuando la luna. No sé si es un tema que os importa, si nos importa, si os interesa, si lo sabéis, si os han contado o no. Pero yo os agradezco mucho que estéis aquí. Veréis por qué. Cada vez que yo me vuelvo esta noche y señalo aquello, es una ventana al pasado. Una ventana al pasado. Pero cada vez que me vuelvo y os veo a vosotros, me encuentro frente a una ventana al futuro. Y eso está muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y a propósito de Noche de la Luna, me cuentan, yo no lo sé, no lo sé, pero me cuentan que fue una noche mágica, frenética por una parte, silenciosa por otra, pero sobre todo fue una noche de ojos muy abiertos y de oídos muy atentos frente al televisor. Que yo no pienso dar un palo al agua. Te he dicho que tú como una reina. Ay. Hornet reports a sonic boom a short time ago. Ya, 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 ya. Vamos. Tony, Tony, hijo, Tony. Tony, la luna. Shh, calla, que despiertas al niño. Tony. Apaga la luz, hijo, que se ve muy mal. Miren, miren, cómo serían los vecinos también. Ahí está, hay algo firme, ahí está. Anda ya, que va a ser la luna. Yo no me lo creo, eso es un cuento chino. Que sí, madre, que es la luna, de verdad. Esto es mentira. Míralo. ¿Lo ves cómo se mueven? Son cómicos, como los de Manolita Chen. Que no, abuela, que eso es porque en las botas llevan suelas de plomo. Pues ahora callarse todo el mundo, hombre, que esto es un momento histórico. En unos días en que en España todo lo más que podía pasar era que el Real Madrid ganara la Liga o que el caudillo volviera a pescar como cada verano uno de aquellos atunes gigantescos, nosotros mirábamos embobados a aquellos astronautas por la televisión. Con la boca abierta, casi con ganas de llorar. Ahí estaban, caminando despacito, nada menos que por la Luna, a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Fue un día que no olvidaré jamás. Fue un día que no olvidaré jamás. Ese es el argumento de esta noche. Pues se me ocurre hacerles la primera pregunta de la noche. Por favor, cierren los ojos un momento, nada más. Y piensen, ¿cómo eran ustedes hace 40 años? Y contéstense esta pregunta. ¿Qué hacía yo y dónde estaba
la noche en que el hombre llegó a la luna. Aquella madrugada estaba en una situación muy curiosa porque tenía un niño de un año que estaba dándonos la noche. Así que estaba atendiendo al niño y viendo la tele a la vez. Estaba emocionado como periodista ante lo que estaba ocurriendo y nervioso porque el niño no me dejaba asistir a la noticia. La recuerdo perfectamente como una noticia, un día de sufrir, porque estaba, como digo, atrapado por dos cosas, una necesidad y un deseo. Pues estábamos en un pueblecito de Málaga que se llama Benajarafe, donde hemos veraneado en muchos años. Como yo descansaba en agosto, pues me iba con mis padres, mi padre y mi madre, porque mis hijas eran muy pequeñas, tenían 2 años, tendría 3 años. Y entonces yo por la mañana me iba a trabajar y luego volvía del trabajo y las niñas se quedaban con mi madre y con las chicas. Bueno, pues estábamos allí y recuerdo que nos levantamos, que estuvimos emocionados todo el día y tengo pues ese recuerdo de una noche de grandes emociones, ¿no? De esas noches inolvidables. Tiene un niño y como a todos los niños lo que nos importa es jugar. Y a raíz de ese momento, de ese día tan importante, empezamos muchos niños a jugar a ser astronautas y con aves y con Apolo 11. Lo recuerdo, estaba en La Escala, que es un pueblecito de la Costa Brava catalana, con mis padres que veraneábamos allí. Y estábamos ya dormidos, mis padres nos despertaron y yo recuerdo veladamente la imagen de la tele en blanco y negro, que debía ser la tele del hotel o del apartamento, qué sé yo. Y recuerdo aquella imagen que ya no sé si la recuerdo porque la vi en aquel momento o la recuerdo por la cantidad de veces que la he visto después. Estaba en Ibiza, tenía 10 años y estaba con mi abuela. Lo recuerdo perfectamente porque se anunció, claro, fue un acontecimiento impresionante, todas las casas estaban abiertas, se oía el sonido de todos los televisores, yo creo que se agrupaban las familias y mi abuela no se lo creía, es más, no se lo creyó nunca. Entonces le decíamos, pero abuelita, que le llamamos abuelita, está llegando el hombre a la luna. A mí me parecían como dos muñecos animados porque todavía era pequeña, pero yo por supuesto que me lo creía y vamos, no lo dudé ni un solo instante. Y ella dijo, no, estos se han ido de vacaciones y luego vuelven y dice que hemos estado a la luna y aquí están montando un numerito. Pues en aquel momento yo estaba en Albacete, tenía 14 años y estaba con mi familia y vimos las imágenes y la crónica de Hermida, ¿no? con la llegada del hombre a la luna, ¿no? Hay gente que cuenta, bueno, como anécdota, que siempre pensó que Jesús estaba allí con Armstrong y con todos estos. Bueno, pero yo lo recuerdo como la figura que nos acercó no solo la llegada del hombre a la luna, sino tantas y tantas cosas, ¿no? Tú siempre tan gentil, Pedro. Muchas gracias. Bueno, ahora vosotros. A ver, don Manuel, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Yo estaba en la Sierra de Madrid, en San Rafael. Me acuerdo, yo tenía 24 años, recién casado. Bajamos a casa de una tía mía que tenía televisión en blanco y negro y aguantamos, mi mujer y yo, y mi tío se fue a dormir toda la noche. Y te aseguro que yo entonces, que ya trabajaba, empezaba a trabajar en Televisión Española con estas cosas del tiempo y tal, te aseguro que yo entonces tuve un héroe que no fue Armstrong, que fue Jesús Hermida. Y ya lo sabes, lo hemos hablado muchas veces. Probablemente contar aquello en los medios que hubiera en aquella época, yo no tenía ni idea cuáles eran, de la manera que lo contabas y cómo nos lo transmitiste a los que estábamos allí, como lo de la familia Alcántara, que jamás me he visto mejor retratado que en esa familia, yo era un poco más joven, yo creo que ha sido una de las mejores hazañas televisivas que ha habido nunca en España. Fíjate que no fue mérito tuyo, entiéndeme, no de lo que ocurría, pero sí contar lo que es nuestro oficio de comunicadores, contar las cosas que ocurren. Yo tuve suerte, simplemente, estaba allí. Estar donde tenías que estar. Anne. Yo sí que efectivamente en esas fechas estaba, pues nada, tenía muy, muy poquitos meses y sí que puedo decir que soy un poco hija de la luna, pero sí, como bien ha dicho Lorenzo, he vuelto a escuchar muchas veces aquella retransmisión, que sí que te recomiendo que la escuches porque es fantástica. No lo sé. Querida Mónica. Yo tampoco, yo no estaba no, ni tú en, no. Yo no estaba ni en proyecto. Tú no. Yo de hecho nací el año que se considera que se acabó la carrera espacial. Ah, bueno, el 72 entonces. El 75. El 75. Cuando bien. La misión americana rusa. Ah, sí, 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 Apolo Soyuz. Sí, correcto, correcto. Sí. Pues yo evidentemente no lo recuerdo, sí que lo he visto muchísimas veces. En internet, por ejemplo, lo he vuelto a ver a raíz de este programa. Y yo soy física, yo he visto la luna con telescopios grandes, la luna es apasionante verla
así en directo, y yo te envidio enormemente por haber estado en ese momento que realmente es histórico, aunque haya gente, antes hablábamos cuando veníamos, que quizá no lo veía como un momento histórico, ¿no? Pero para nosotros y después con el tiempo es un momento realmente fantástico. Gracias. Querido, tú tenías 4 años, creo, ¿no? No, tenía 10. 10 años. Tenía 10 años. Yo, como siempre, me identifico con el pequeño de los Alcántara. Cosa no muy difícil, por otra parte, para la gente de mi generación. Es cierto. Recuerdo la fascinación de el chaval de 10 años que está viendo la tele en la cocina del vecino, del de la casa de al lado, la familia Mato, está sentado en una banqueta con los ojos pegados a la televisión. Pegados a aquella televisión en blanco y negro que contaba aquella historia. Y a mí me pasa un poco como no recuerdo si el recuerdo que tengo es de aquel momento o de tantas veces que lo he visto después, como decía Lorenzo, ¿no? Pero sí recuerdo que aquello me impresionó, que siempre me lo creí y que yo creo que las primeras palabras que pronuncié en mi vida en inglés fueron Armstrong, Aldrin y Collins. Marilo. Yo sé que estaba en la Tierra, pero espiritualmente en la Luna, como el que estaba perdido, porque no fui en absoluto consciente de lo que estaba ocurriendo. Estaba en la Tierra, en una pequeña casa, en medio del campo, perdida, donde lo más moderno era un arao, y la televisión en blanco y negro que estaba en el salón, y mis padres enfrente de ella viendo la retransmisión. Jamás recuerdo yo haber hablado de este tema con ellos, y tampoco he tenido mucha oportunidad de hacerlo. Por desgracia, no se lo he podido preguntar. Pero supongo que verían con preocupación el mundo que se estaba abriendo para sus hijos, para una niña bebé que tenían en la habitación contigua, y sobre todo la preocupación era por qué el hombre ve a la Luna con los problemas que hay en la Tierra. Rosa. Pues yo lo recuerdo perfectamente, claro, tenía 24 años y además yo he tenido siempre una fascinación absoluta por el espacio. Había tenido ocasión, además, 3 o 4 años antes de haber hecho un intercambio con Estados Unidos y había pasado un verano en Washington, precisamente con una familia que el padre era ingeniero de la NASA y me había llevado a visitar el Goddard Center en Washington y había visto entonces el primer ordenador que yo veía en mi vida, enorme, y que hablaba, o sea, al que le preguntaba si te contestaba con voz, y esa voz metálica como de las películas. Entonces, cuando iba a llegar el hombre a la Luna, por supuesto, yo estaba dispuesta a celebrarlo como fuera. Y estaba en Madrid, en un hotel, con mi novio entonces, que estaba haciendo las milicias universitarias aquí, y estábamos pegados los dos delante de la pantalla del televisor con una botella de cava, que entonces se llamaba champán, y entonces, cuando llegó, creo que teníamos chocolate y todo eso también, y lo celebramos convenientemente. No se me olvidará nunca, y realmente mi sensación era, por supuesto, o sea, pues de curiosidad inmensa, de asombro tremendo, pero de envidia profunda, porque hubiera dado cualquier cosa por estar ahí arriba. Don Javier. En mi casa siempre me han contado la historia. Porque yo en el año 69 no había nacido. Claro. Claro, yo nací en medio de las misiones Apolo. Pero en mi casa siempre me han contado una historia que me ha enternecido y que está muy vinculada a lo que celebramos esta noche. Mi padre acababa de recibir la plaza de cartero interino en Rosas, en Gerona, y mi madre veraneaba allí. No eran novios todavía, se conocieron la noche anterior a la de la Luna. Y como en aquella época estaba mal visto llegar a casa tarde, la Luna les brindó la coartada perfecta para irse a un teleclub y pasar aquella noche juntos hasta altas horas de la madrugada. Así que yo le debo mucho, mucho a aquella noche. Guarda que Luna, guarda que Luna. Carmen, por favor. Yo estaba en algún sitio en Francia. Nosotros en aquella época viajábamos mucho con mis padres, íbamos de España a Viena, tardábamos como 3 o 4 días y íbamos parando. Y me acuerdo que decidieron, bueno, hay que parar en un sitio porque el hombre ha llegado a la Luna y lo vamos a ver. Lo que me sorprende es que en mi recuerdo era de día. Ahora me acabo de enterar que era de noche, para que veas cómo se falsean los recuerdos. Sí. La sensación de que era de día. Y después lo que sí recuerdo es muchísimo preguntándome, miraba y digo, ¿se parece a lo de Tintín? ¿No se parece a lo de Tintín? Yo era fanática y sigo siendo de Tintín y todo lo comparaba con Objetivo la Luna. Sí. Ana, ya sé que tú no, pero... Yo no, nací años después, pero soy de la generación Google, YouTube. Es la que nos ha enseñado también a ver tu retransmisión una y otra vez. Y sobre todo tengo recuerdos o una memoria construida periodística y cinematográfica. Y es curioso ver cómo en Cuéntame, Herminia entronca con nuestra generación, las de las teorías de la conspiración.
Es curioso, ¿no? Ella es la más mayor de la serie y, sin embargo, nuestra generación, la del público y la mía, también tiene tendencia a pensar que aquello era un plato de televisión. Ya. David. Yo tenía 8 años y estaba de veraneo en un pueblo de Ávila, en las Navas del Marqués, un pueblo con más vacas que habitantes. Y estaba muy emocionado porque mi padre, que era aviador, se había ocupado de ya emocionarme, ¿no? Hoy sucede tal cual. Pero me quedé dormido y entonces, viendo las imágenes de Cuéntame, me ha recordado porque mi padre me despertó, me insistió, me dijo, esto es lo que estás viviendo, mira, mira atentamente la televisión porque esto es un momento para la historia de verdad, ¿no? Cierto, era un momento para la historia de verdad. A vosotros no os puedo preguntar, pero tengo que deciros que para nosotros, al menos para mí, es que yo os miro y digo, es que son hijos de la luna. Sois hijos de la luna, como estos, como estos. Yo no había nacido cuando el hombre pisó la luna y las imágenes las recuerdo de los libros de sociales, que era como se llamaba entonces a la asignatura, ¿no? Que estudiábamos el mismo lote, la perrita Laika, Gagarin y la llegada del hombre a la luna, y me pareció alucinante, ¿no? Esas fotos y luego esas imágenes en blanco y negro, que era como entonces veíamos la tele. Recuerdo que se bajaba el hombre de la nave y daba ahí unos cuantos pasos y clavaba la bandera. Y decía una frase, decía, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? Algo así. No son unas imágenes muy nítidas, pero sí un vago recuerdo y de verlas también, pues eso, muy, muy de pequeño. Yo les tengo un profundo respeto a todos los astronautas porque realmente se juegan la vida, se preparan durante años para ese momento, pero es que en ese momento te estás jugando la vida. No, no, yo nací un mes después de que llegara el hombre a la luna. Yo soy de agosto del 69. Otra cosa es que naciera en el mismo año y que, bueno, toda la euforia de la expansión del hombre, pues, llegará conmigo. Visto desde hoy, tiene menos credibilidad o menos sensacionalismo del que tenía por aquel entonces, pero aún así es, yo creo que es muy mágico, ¿no? Hombre, pues te sorprende. Es un momento histórico que te gustaría haber vivido y te gustaría volver a ver. Soy Cáncer y creo que es el signo más lunático de todos los que hay. Me gusta muchísimo cuando va a haber luna llena. Cuando ves imágenes ya en blanco y negro, ya bien entrados los 80, pues a lo mejor te sorprende un poco por el cambio del color. Mi frase favorita era la de vigilar los cielos. Es muy extraño que la carrera espacial se haya parado tanto, porque si en el 60 y pico se llegó a la luna y estamos en el 2009 y no se ha llegado a ninguna otra parte. Y si empezamos por el principio, allí nos encontramos a Tom Hanks. En su mítica serie From Earth to the Moon, de la Tierra a la Luna, Tom Hanks afirma que la pisada de Armstrong se debe esencialmente a tres hombres. Un ruso, un alemán y un norteamericano. El ruso se llamaba Korolev y fue el científico soviético que logró colocar al primer hombre, a Yuri Gagarin, en la órbita de la Tierra. El alemán era Von Braun, el creador de las bombas volantes de Hitler, a quien los americanos habían hecho prisionero en la Segunda Guerra Mundial y a los que salvó del gran ridículo cuando los cohetes no lograban despegar o se caían. Von Braun diseñó y creó otros nuevos y con ellos llegó la posibilidad de ir a la Luna. Y el norteamericano John Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos, todo un mito que tuvo la visión y el valor de plantear a su país un rotundo y arriesgado desafío. Apenas un mes después del gran éxito universal de los soviéticos, Kennedy presentó su propuesta al Congreso, llevar a un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo antes de que la década de los 60 terminara, o sea, en 8 años, 7 meses y 6 días. Of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Pero Kennedy no lo viviría. Apenas 2 años después de su reto lunar, el presidente fue asesinado y el país sufrió un cambio profundo. Todavía hoy, cuando recuerdo aquellas imágenes, no puedo evitar sentir un escalofrío. Yo creo que fue un presidente importante que marcó una época. Tuvo un mandato muy corto, desgraciadamente, 3 años, ¿no?
Pero bueno, todavía hoy yo creo que se le recuerda. Yo me fui haciendo cada vez más kennediano a medida pues, que fui aprendiendo y fui conociendo cuál había sido su contribución. Probablemente también porque ya entonces empezaba a surgir un Kennedy idealizado. Era una gran esperanza para la humanidad, incluso si luego hemos sabido que cometió muchos errores y algunas baladronadas. Efectivamente, Kennedy representaba un poco lo que Obama representa ahora, el sueño americano, la modernidad y las esperanzas de paz. Era entonces lo que los rusos habían puesto en la luna antes que los americanos. La llegada de Kennedy fue, en cierto sentido, la llegada de un presidente joven, un presidente que ofrecía una imagen magnífica y que yo era muy joven entonces, mucho más que él, pero de todas maneras podía apreciar esto. Del estupor se pasó al dolor, del dolor a la preocupación nacional, de la preocupación a la desesperanza y luego a las protestas y los enfrentamientos. Había un nuevo presidente y había una nueva guerra. El avispero de Vietnam, un pozo sangriento y sin fondo. Y había un levantamiento general de la juventud contra la maldita guerra y casi contra todo. El país estaba sobrecogido y dividido. ¿Quién pensaba ya en la luna? Pasaron meses y meses y meses. Se olvidó la luna, se olvidó Apolo, hasta que en el calendario apareció el prodigioso año de la llamada década prodigiosa, el año de los años, 1968. 1968 empezó con música de protesta y rebeldía juveniles. Era la música de aquel tiempo, el aviso sonoro de que cualquier cosa podía ocurrir. La guerra de Vietnam ya era un infierno en los frentes y en la retaguardia norteamericana. Una sangrienta ofensiva norvietnamita puso al ejército de los Estados Unidos al borde del colapso y la derrota. La guerra acaba con el presidente Johnson, que tira la toalla y renuncia a presentarse a la reelección. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Eliminan al hombre que tenía un sueño. Martin Luther King es asesinado. Los disturbios raciales incendian el país. La juventud norteamericana se contagia del Mayo francés y se rebela aún más si cabe. Matan a Robert Kennedy, hermano y heredero político del presidente también asesinado. La convención de Chicago para elegir el candidato demócrata a la presidencia se celebra entre bayonetas, gases lacrimógenos y duros enfrentamientos en las calles. Los soviéticos invaden Checoslovaquia y sus tanques aplastan la primavera de Praga. Hay tensión internacional. El Papa Pablo VI publica su polémica encíclica sobre el uso de la píldora anticonceptiva. La reina viuda, Jacqueline Kennedy, anuncia que se casa con el multimillonario especulador Aristóteles Onassis. Se rompen los corazones de toda una generación. El ultraconservador Richard Nixon, Ricardito el Tramposo le llaman sus enemigos, es elegido presidente de los Estados Unidos. Y por si fuera poco, los Beatles publican el revolucionario álbum Blanco y descubren que van camino de la desintegración. En esa década tremenda y prodigiosa también, donde parecía que todo retrocedía, pero se iban rompiendo los moldes, el mayo del 68, los Beatles, que se estaban descomponiendo, sin embargo, eran la bandera de toda una generación de los países, digamos, desarrollados. No digo de los países democráticos, porque también era una bandera de la generación de los jóvenes españoles que entonces no vivían en democracia. Todavía no se había, ni siquiera Franco había designado sucesor, de manera que estábamos en plena ortodoxia franquista. Pero en medio de todo eso, cuando nadie lo esperaba, la NASA levanta la cabeza. En octubre lanza su primer Apolo, el 7, una simple prueba orbital. Y en diciembre pone otra vez la luna en las pupilas de todo el mundo. El Apolo 8 viaja por primera vez al satélite, lo rodea y desde allí, en la Nochebuena, Jim Lowell lee los primeros versículos del Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Desde la NASA, un controlador exclama, Santa Claus existe. Lo recuerdo como algo verdaderamente impresionante.
muy impresionante. Es verdad que las imágenes que yo recuerdo eran imágenes con muchas interferencias, en blanco y negro, por supuesto. Eso sí que lo recuerdo, pero no podías apartar la vista de allí, porque aquello era la luna y allí estábamos, allí había llegado el hombre a la luna. La verdad es que lo recuerdo como algo muy impactante y muy impresionante, algo que además avivaba toda la fantasía. Yo ya era mayorcito, tenía 14 años, y lo recuerdo de una forma un tanto abstracta, porque yo estaba, me habían mandado mis papás a Dublín a que aprendiera inglés. Y entonces yo lo vi en inglés, sin tener ni idea de inglés, y una cosa rara. Entonces no sabía bien si estaba viendo... O sea, me daba cuenta de la trascendencia del momento porque sí, porque se veía aquello que era, pero estaba un poco ajeno porque como no me enteraba de nada de lo que me rodeaba, incluí el hombre en la luna dentro del no enterarme de mi entorno. Estaba en México, luego fue de día, estaba en casa con mi padre, mi madre y mi abuela, y también fue Jesús Hermida la voz encargada de retransmitir aquello. Yo no sé exactamente por qué. Julio Verne se había convertido en un... Bueno, pues en un aficionado. Había alguien que había hecho realidad lo que había pensado, ¿no? Y yo, que tengo muy mala memoria, tengo esa imagen en la cabeza. Sobre todo aquel pie y aquel salto lento hacia arriba. Fantástico. Lo recuerdo en general vagamente, pero recuerdo muy claramente la emoción que teníamos todos, porque nos parecía magia, ¿no? O sea, nos parecía como, oye, que estamos en la luna. Yo tuve un muñeco que se llamó Armstrong. Era mi favorito, Armstrong. 1969. Estamos ya todos metidos, alma, corazón y vida, en lo que llamábamos la luna manía. Primavera de 1969, la NASA envía dos vuelos en marzo, Apolo 9, ensayo de la cápsula orbital, mayo, Apolo 10, ensayo general con todo, incluido el módulo lunar. Cuando Apolo 10 regresó, ya sabíamos que la próxima sería la vencida. Todos los Apolo habían tenido su propio escudo elegido por los astronautas. El Apolo 11 no iba a ser menos. El águila norteamericana sobre la Luna con la Tierra al fondo. Pero era diferente. Por primera vez, en la insignia no aparecían sus nombres. Pero esos nombres eran ya los más conocidos del país, tanto que se decían de corrido Armstrong, Aldrin y Collins. Los tres nacieron el mismo año, 1930. Casado, 38 años, piloto, el único civil de los tres. Silencioso, frío, prudente, preciso y competente. Su apellido significa brazo fuerte. Es el comandante del Apolo 11. Visceral y complicado, 38 años, casado, piloto militar de las Fuerzas Aéreas. Muy religioso. Oficialmente, piloto del módulo lunar, una función que nunca ejerció. Nacido en Roma, 38 años, casado. Quizá el más normal de los tres. Piloto militar, al mando de la cápsula durante el viaje, un trabajo que cumpliría a la perfección. De los tres, solo dos bajarán a la luna, pero ¿quién la pisará primero? Bueno, la cosecha astronáutica de 1930 no fue nada mala, cierto. Tres, pero de los tres, ¿quién pisa la luna el primero? ¿Y cómo toma NASA la decisión? Podemos empezar por Collins. Collins no tenía ninguna opción. Desde el principio fue designado piloto del módulo de comando al que bautizaron Columbia, en recuerdo del descubridor de América. Tendría que quedarse en órbita de la luna esperando a los otros dos que bajaban y luego subían y se reunían con él. De manera que, con todo respeto, fuera Michael Collins. Aquí nos quedan los dos, los de la bola blanca y bola negra. ¿Quién de los dos serías? Armstrong. Armstrong era consciente de la importancia histórica del primer paso en la luna, pero Armstrong era un hombre, no digo yo taciturno, pero sí muy silencioso. No comentaba estas cosas, no decía nada. Y cuando le preguntaban, respondía que la NASA decida. Aldrin. Oh, Aldrin era totalmente distinto. Aldrin no solo quería ser el primero, sino que le parecía lo justo
Y además lo pedía y lo suplicaba y lo decía y lo comentaba y hasta se atrevió a hacer una solicitud oficial a la NASA. Yo quiero ser el primero. De manera que la NASA tuvo que decidir y un buen día llamó a los dos al despacho del jefe de astronautas, que se llama Slayton. Y Slayton les dijo, sentaos ahí. Y ahí se sentaron Armstrong y Aldrin. Y Slayton los miró directa y fríamente y dijo solo, será Armstrong. De manera que lo sentimos, señor Aldrin, pero por favor, fuera. Y aquí está él, Neil Armstrong. Pregunta, ¿y por qué Armstrong? Oficialmente, porque era el comandante del vuelo, porque era el más veterano de los tres. Extraoficialmente, porque era civil. Y eso, en los Estados Unidos, tiene su importancia. Además, porque tenía un carácter muy sereno y muy ecuánime. Y por último, porque poseía, y lo había probado, nervios auténticamente de acero. A mí me hace mucha gracia lo de la falta de gravedad. Como es más chiquitito que la Tierra, pues tiene, atrae menos. Y entonces les quita mucho rigor, porque es un momento trascendente, pero yo me acuerdo que me parece completamente ridículo esa forma, ping, van dando saltitos, claro, y le resta rigor. Es un momento muy emocionante en el que todo el mundo debería estar muy solemne, y claro, pero ver a un fulano dando esos saltitos como un friki, pues le resta, y eso me gusta mucho, me gusta esa imagen, de que el hombre vuelva a ser un niño y reconozca que es un imbécil a pesar de tanto logro. Cuando se posó la nave, ¿no? Y le vimos dar aquellos pasos que eran entre torpes y también inexpertos, ¿no? Pareciendo como si dejase huella aquella bandera norteamericana. Esa noche fue, al menos para mí, que yo no era entonces nada proamericano, era la bandera de la Tierra, ¿no? Era un prodigio verdaderamente impresionante. Es que, claro, lo maravilloso de conquistar la Luna es que es un sueño muy anhelado por América. Yo siempre tengo la impresión de que el viejo mundo descubrió el nuevo mundo y el nuevo mundo conquistó la Luna. Me llamó la atención un mensaje que Pablo VI, el Papa Pablo VI, envió a los astronautas. Saludo, os bendigo a todos, conquistadores de la Luna, pálida luz de nuestras noches y de nuestros sueños. Llevadle a ella, con vuestra presencia, la voz del Espíritu. Bueno, la verdad es que para los jóvenes de aquella época, la noche y sobre todo la madrugada era sagrada para nuestras copas y nuestras largas conversaciones que duraban ya casi hasta la salida del sol. Por lo tanto, en este momento yo ni me acuerdo de dónde estaba, pero seguro que estaba con amigos tomando copas. Para ellos tuvo que ser espectacular, pero para la familia del que se quedó muy lamentable. O sea, Collins, ¿no?, que era el que se quedó en la nave. Imagínate, tío, el hijo de Collins en el colegio. Pringao, que tu padre no ha bajado y tal. Joder, tío, ¿qué le voy a hacer? Y ahora les propongo un viaje en el tiempo. Vayamos 40 años más atrás. Hoy es miércoles, 16 de julio, 1969. Santoral del día. La Virgen del Carmen. Salve. Reina de los mares. Son las primeras horas de la mañana. Hace ya mucho calor en Cabo Cañaveral. El cielo es azul. Hay algunas nubes. ¿Y la prensa? Acreditados 3.497 periodistas. De ellos, 20 somos españoles. Cirilo Rodríguez fue la voz de Radio Nacional de España en el lanzamiento de Apolo 11 y en todo el programa espacial. Fue mi compañero en la corresponsalía de Radio Televisión Española en Nueva York. Se nos fue demasiado pronto, pero le echamos de menos. Ya todo va a empezar. ¿Y cómo empezamos el relato? Simplemente, la del alba sería. Aún es madrugada en Cabo Cañaveral, pero los astronautas ya están despiertos.
Dicen que han dormido bien, no es extraño. Son como máquinas. En el control de lanzamiento, también llamado de fuego, los técnicos vigilan la cuenta atrás. Todo parece tranquilo. Los controladores cumplen con su regla número uno, atarse bien los machos y no alterarse por nada. En un comedor aislado, los tres viajeros desayunan fuerte y a la americana. Sonríen serenos. Nadie diría que esta podría ser su última comida en la Tierra, pero están entrenados para no pensar en eso. Y llega el ritual de vestirse para el viaje. Un ritual largo, más de 2 horas, preciso, minucioso y complejo. Y como el de los toreros cuando se visten de luces, silencioso y concentrado. Cualquier fisura o descosido en el traje puede significar la muerte en el espacio. Cada astronauta necesita a 6 técnicos para vestirse, desde el casco hasta las botas que presuntamente pisarán la Luna dentro de 4 días. Y con sus primeros pasos por el corredor que llaman de la Gloria, inician un camino de ida y vuelta a la Luna con hasta 8 saltos de obstáculos, por no decir trampas mortales. Ahora ya respiran su propio oxígeno, una atmósfera portátil que llevan de la mano. En el control, un edificio bunkerizado, sigue la última operación crítica antes del lanzamiento, llenar el Saturno V de combustible, como quien dice, dinamita líquida. Ya en la plataforma, la número 39, suben en ascensor los 36 pisos del cohete. Llegan a la cápsula, a 115 metros de altura. 4 técnicos, todos de blanco, les ayudan a entrar en el cono y cierran la escotilla. Los astronautas van sentados de espaldas al suelo y así permanecen 1 hora antes del lanzamiento. 1,5 millones de personas se encuentran ya en las playas, marismas y palmerales de Cabo Cañaveral. El sol quema, el cielo es muy azul y el reloj se acerca al segundo cero. Por último, se retira la pasarela que une la plataforma con el cohete. El barco de la Luna está listo para zarpar. El control se dispone a encender la mecha. Es un momento tenso, casi cinematográfico. El final de la cuenta atrás, que empieza en el segundo 12. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Durante 7 largos segundos, 3.500 toneladas quedan suspendidas en el aire y parece que no van a subir. Lentamente empieza a moverse entre una llamarada blanca y naranja. Su estruendo ensordece, la tierra vibra. Más de 1 millón de gargantas gritan, ¡go, go, sube, sube! Entre el fragor y la trepidación se oye la primera palabra de los astronautas. Es un grito de júbilo y desafío. Todo va bien. Han superado la prueba de fuego. La sangre de Armstrong circula a 110 pulsaciones por minuto, la de Aldrin a 88 y la de Collins a 99. Armstrong piensa que las posibilidades de éxito de la misión son 50-50, un 50%. Han pasado 2 minutos y medio. La primera fase del Saturno V, ya agotada, se desprende y cae en el océano. Poco después, la segunda da el empujón definitivo a los 3 frágiles seres humanos para colocarlos en órbita. La Tierra, desde la cápsula, se ve ya blanca, ocre y azul. La próxima decisión no es suya. En Houston, Texas, el director de vuelo consulta a sus controladores. El voto es unánime. ¡Go! ¡Vamos! Polo 11 recibe su orden del día, a la Luna. Y para ir a la Luna hay que saltar una barrera, la gravedad terrestre. Se necesita una velocidad de escape de 27.000 kilómetros por hora. El Apolo 11 la supera y con el módulo lunar ya acoplado al morro de la cápsula, pone rumbo a su destino.
Durante 3 días, los astronautas nos mostrarán todo lo que hacen: afeitarse, comer, oír música, música country. Solo ocultan una cosa: el ovni que han visto y que les acompaña. Estas son imágenes idílicas, conocidas y casi infantiles, muy diferentes a las que veremos cuando llegue el cuarto día, el día de la gran verdad aún desconocida. El sábado 19 de julio, Apolo 11 llega a las cercanías de la Luna y, atrapado por su leve pero firme gravedad, entra en la órbita de nuestro satélite. Armstrong, Aldrin y Collins encuentran maravilloso el desolado paisaje lunar. Otros han estado allí antes que ellos, pero a nadie se le ha dicho nunca lo que a ellos se les va a decir, si es que al final se les dice. El plan de vuelo establece que una vez en órbita, Armstrong y Aldrin pasen al módulo lunar, digan adiós a Collins y naveguen por su cuenta. Sobre el decorado de los cráteres y yermas llanuras lunares, el Eagle se separa del Columbia e inicia su singladura alejándose de su solitario compañero, el guardián de la cápsula. La araña mecánica funciona y Armstrong, siempre sobrio, informa a la Tierra: el Eagle tiene alas. Aldrin, siempre en su estilo, grita: oh, baby. Es el turno de la Tierra. El director de vuelo vuelve a preguntar a sus controladores: ¿bajar o no bajar a la Luna? Esa es la cuestión. Uno a uno, todos repiten la misma palabra: go, a por ella. Una palabra que, para bien o para mal, empieza a escribir la historia. Descender a la superficie de la Luna no se ha hecho nunca. No se sabe si se puede hacer. Y si se hace, no se sabe si se puede volver. A 15.000 metros sobre el suelo lunar, comienza el descenso. Aldrin a la derecha, Armstrong a la izquierda, los dos van de pie. Cada uno tiene su ventana por la que ven cómo la Luna se acerca más y más. Van con el piloto automático y tienen prefijado su punto de alunizaje, una pequeña llanura en el mar de la tranquilidad. Todo va bien, sorprendentemente bien. Y de pronto, a solo 1.500 metros del suelo lunar y a 2 minutos del alunizaje, salta la alarma. El pequeño ordenador del módulo se bloquea. Armstrong y Aldrin dejan de mirar por sus ventanas y se concentran en ese problema. No saben qué pasa. Houston tampoco. El director de vuelo está a punto de abortar la misión, pero ambos, los de allí arriba y los de aquí abajo, deciden seguir adelante, ocurra lo que ocurra, sea como sea. En el control saben que están al borde de un desastre colosal. El silencio es insoportable. Hasta que se oye la voz de Armstrong. Back right. Okay, engine stop. We copy it down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. En ese momento le quedaban solo 15 segundos de combustible. Pudieron matarse, pero al fin lo han conseguido. Los controladores aplauden. El hombre ha llegado a la Luna. Ahora tiene que pisar. Yo estaba en Informaciones, que era un periódico de la tarde, que yo era subdirector de él, con Jesús de la Serna, que era el director, y estaba con, fundamentalmente con toda la redacción. Y a mí lo de llegar a la Luna me parecía relativamente normal. Habíamos leído a Julio Verne, ya había habido películas sobre ese tema. Lo que me dejó verdaderamente estupefacto es que lo estuviéramos viendo en directo. Esa fue la verdadera impresión que me causó el evento. Lo que tengo es el recuerdo de haber visto esas imágenes muchas veces y de tener la sensación de que la llegada del hombre a la Luna, cuando era peña ya, saber que era algo muy importante. Bueno, los rusos y el Sputnik y los americanos poniendo el pie en la Luna, pero se me mezclan un poco con los libros de Tintín. Para mí tenía un significado especial y es que mi padre era partícipe de esa llegada del hombre a la Luna, puesto que él estaba implicado en el trabajo, en la transmisión que hizo Televisión Española con un científico que tenía un programa semanal, creo recordar entonces, que era Luis Miravilles,
Y con un sacerdote también en el estudio. Pues estábamos en un chalet, en una casa de campo, en las afueras de Logroño, que es donde pasábamos el verano. Yo era el mayor, soy el mayor de 6 hermanos. Yo creo que estábamos los 6 hermanos, mis padres, y una tía mía que era absolutamente escéptica y decía que todo aquello que estaba saliendo lo estaban haciendo lo estaban representando en un teatro los americanos. Teníamos un pequeño televisor que encima de una mesita de ruedas y lo sacábamos a la terraza. Y era como ver el cine al aire libre, ¿no? La verdad es que en el 69 tenía 4 años. Era inquieto, pero no hasta el punto de poder apreciar lo que estaba pasando de tal magnitud a mi edad, ¿no? Bueno, aquella noche que la recuerdo porque fue algo verdaderamente mágico. A mí la luna desde niña me fascinaba. Estaba en Italia, tenía que transmitir la noticia, estaba pendiente con mi marido, pero mi marido se fue a acostar. A ver, yo tenía 4 años. Y entonces recuerdo muy vagamente, sobre todo recuerdo la percepción de mis padres más... O sea, yo me acuerdo de mí mismo en el comedor y de mis padres muy emocionados y de mi abuela diciendo que eso era mentira. Ya estaba durmiendo con mis hermanos y nos sentaron allí en una silla enfrente de la televisión dando cabezadas los tres porque eran como... Creo recordar que eran como la 1 de la noche, una cosa así. El recuerdo que tengo es muy difuso, pero... es sentado en la alfombra del salón, delante de la televisión, con mi madre. Y mi padre sentado en el sofá y los tres allí viendo. Yo tengo una hermana, pero era muy pequeñita, recién nacida entonces, y ella estaba durmiendo. Y ese es el recuerdo que tengo, de estar los tres en el salón, yo sentado en el suelo con mi madre en la alfombra del salón, viendo lo que pasaba. Y yo me quedé toda la noche estudiando y viendo la televisión. Recuerdo que pusieron una película de Rock Hudson y se llamaba Pillow Talk, se llamaba Pijama para dos, y estuve... Vamos, yo no me acosté esa noche, porque a mí todas estas cosas me interesan muchísimo. Yo sentado en el suelo y con mi hermana y mi madre planchando y diciendo, ¡qué barbaridad! Era una cosa muy increíble. Y mi padre entusiasmado también y todos. Mi padre explicándonos un poco la jugada de que el hombre había llegado a la luna y las preguntas que puede hacer un niño de 6 años, ¿no? ¿Y cómo han ido? ¿Y cómo han llegado ahí? Mi padre trajo desde Madrid la televisión, a donde estábamos de veraneo, que no había televisión, para que allí con los abuelos y todos pudiéramos verlo, ¿no? Yo recuerdo más la emoción de estar viendo algo muy interesante en la televisión que el hecho de que el hombre llegara a la luna y tal, porque con 9 años, pues que lleguen a la luna te parece normal. Pues supongo que estaría durmiendo, porque es una niña de 9 años y pues estaría en la cámara en aquel momento. Desde luego toda la historia de la luna y de Armstrong, Collins y Aldrin la conocí y la recuerdo de cuando era un poco más mayor. Han llegado. Así les dejamos. Y con ello se ha cumplido la primera parte de la promesa a Kennedy, llevar el hombre a la luna, en este caso a 2 hombres. Ahora falta la segunda, que es devolverlos a tierra sanos y salvos. ¿Quieren ustedes ver una auténtica comida de Apolo 11? La tengo aquí, en el bolsillo, justamente aquí, si me lo permiten. Aquí está, es auténtica. Esto es, lleva 40 años envasada al vacío. ¿Quieren verlo? ¿Quieren tocarlo? Si les apetece, pues pásenselo. Pásenlo por ahí. Pásenlo por ahí. Bueno, les contaba que allí estaban ellos durante 7 horas. 7 largas e interminables horas. Y podemos aprovechar, si ustedes no tienen inconveniente, ese periodo de tiempo muy largo para, por fin, oír a Herminia de nuevo. Si no les importa, aquí está la abuela de Cuéntame. Yo no me lo creo, eso es un cuento chino. Que sí, madre, que es la luna de verdad. Esto es mentira. Míralo. ¿No ves cómo se mueven? Son cómicos, como los de Manolita Chen. Que no, abuela, que eso es porque en las botas llevan suelas de plomo. Pues ahora callarse todo el mundo, hombre, que esto es un momento histórico. Lo que dice Herminia no lo dice a tontas y a locas. Ese capítulo fue emitido, pues, 30 y tantos años después del viaje original de Apolo 11. Y hoy día es un debate que podemos oír por muchos lados.
Bueno, yo creo que llegamos y que si no llegamos, a quien hizo ese montaje hay que ponerle una calle. Hay una teoría fantástica que es que Stanley Kubrick fue el que grabó las imágenes, que sí que llegamos a la Luna, pero que no había imágenes. Bueno, yo creo que esa teoría de la conspiración está sobre todo basada en un montón de fotografías, ¿no? que han circulado por todo Internet y por todos los medios de comunicación en los que se intenta demostrar que el hombre no llegó a la Luna, ¿no? Pero sí que tiene muchísimo sentido que haya sido un montaje. ¿En qué condiciones llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Qué se grabó realmente en la Luna? ¿Qué se encontró en la Luna? Son grandes preguntas que aún hoy están abiertas y que todavía no hemos encontrado respuesta. Estaba en la estación espacial de Fernedillas, pero en un momento determinado se dice, por favor, retírense. Pienso que en ese momento la NASA no lo dirá nunca, pero hubo peligro posiblemente incluso de un choque con el Luna. Bueno, sí, yo creo incluso en los Reyes Magos, ¿cómo no voy a creer en la llegada del hombre a la Luna? Claro que sí. En fin, es imposible que se hiciera un montaje semejante. El hombre pisó la Luna realmente en el mes de mayo. Hay elementos sobrados para saber que algo se ha ocultado, que algo no se ha dicho y que realmente algo se vio. Yo creo que no es así y que efectivamente llegaron, pero, por ejemplo, me acuerdo de mi abuela, una mujer de la posguerra, que ya estaba convencidísima, una mujer que ni leía ni escribía, pero estaba convencidísima de que lo menos llegó. Las leyendas urbanas son como las grandes bolas de nieve, que tú tiras una bola muy pequeñita, pero a base de rodar, imagínate, 40 años rodando. Efectivamente, fue un montaje, nunca hemos ido. Si no, ¿por qué no hemos vuelto a ir? Ahora tenemos más tecnología que hace 40 años. ¿Por qué no hemos vuelto a ir a la Luna? Porque fue un montajillo. No hemos ido nunca. Pero nunca se sabrá hasta que realmente los americanos no abran todos sus archivos. Bien. ¿Alguien podría decirme por qué creen que ha surgido esta teoría de la conspiración? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto algo tan obvio? Yo no estoy defendiendo ninguna de las posturas, ¿eh? Pero ¿por qué algo tan obvio? Yo creo que hay, en Estados Unidos especialmente, pero en el resto del mundo también, por el efecto amplificador americano, estas teorías de la conspiración nacen, yo creo que con el Watergate y en general con el descrédito de las instituciones oficiales. Lo que es oficial no es creíble. Probablemente esto hace que, no solo el Watergate, sino muchas cosas, la NASA más oficial no puede ser, que de repente empiezan a ser cuestionadas. Bueno, vamos a ver, es que a lo mejor nos están engañando como nos han engañado otras cosas que son más importantes para mi bolsillo, que es lo que a mí me importa. Quizá ahí está una de las claves del por qué estas cosas tienen éxito, ¿no? Como decíamos en los 60, no te fíes de alguien que haya cumplido los 30 años. ¿Alguien más, por favor? Pocos recordarán quizá una película que se llama Capricornio 1 del año 78, en la que 78, es decir, habían pasado unos cuantos años de la llegada del hombre a la Luna, en la que se reconstruía cómo la NASA tenía que escenificar la llegada a Marte, los astronautas en un estudio, en un plató de televisión. Ahí nace en parte la teoría de la conspiración vinculada a este asunto. Pero claro, las pruebas en las que se sustenta Jesús son frágiles. Tú decías la foto, la famosa foto de la bandera en la que está ondeando la bandera. Claro, en una foto parece que está ondeando, pero si te fijas detenidamente, esa bandera tiene un mástil horizontal que sujeta el trapo y se ve en las filmaciones a los astronautas, que hacen muy bien su trabajo, agitar el trapo para que parezca que ondee y quede mejor en la foto. No hay aire en la Luna. Incluso en plan de broma, ¿no? A mí lo que me sorprende de esto es que gente joven que hay aquí, ¿no?, se iguale a Herminia y a mi abuela o a la abuela de quien sea, ¿no?, en creer estas teorías que niegan la existencia del programa Mercury, Gemini, Apolo, Apolo Soyuz, el trabajo de cientos de miles de personas, inversiones económicas brutales, el trabajo de decenas, decenas y decenas de científicos, todo no solamente para ir a la Luna, sino para mucho más, ¿no? Hay ahora, para todos los que quieran acabar de una vez por todas con las teorías conspiratorias, hay ahora mismo una misión que ha despegado hace poco, en junio, que se llama LOR, es un orbitador lunar, que está fotografiando la Luna, sobre todo los polos, ¿no? Y es la primera vez que una cámara de alta resolución va a poder fotografiar las toneladas de restos que dejaron las misiones Apolo. Tal vez los que no creen en que el hombre llegó a la Luna, cuando vean
las bases de los módulos lunares, las banderas, los rovers lunares con los que se recorrieron kilómetros por la superficie. Cuando lo vean fotografiado, habrá quien diga, no, está trucado también. Pues no, esa misión se está llevando a cabo ahora mismo, se está fotografiando la Luna para volver en breve. Y veremos los restos. Había algo también que quizás hay que recordar, ¿no? Que esto era un desafío espacial tecnológico, pero no un desafío político. Y que la Unión Soviética estaba bastante furiosa de... Porque, en fin, en ese momento ellos iban siempre en cabeza y en el caso de la Luna, Estados Unidos les adelantó. Entonces, bueno, también se ha pensado en que podían haber lanzado un poco, pues, en fin, todos esos elementos. Y yo, después de los años, cuando estuve en la Unión Soviética, conocí bastante, estuve incluso en su casa varias veces, Alexei Leonov, que fue el primer cosmonauta soviético que hizo un paseo espacial, el primer hombre que hizo un paseo espacial. Y le pregunté por eso, ¿no? Y él me dijo que efectivamente se había ido pensando, bueno, pues a ver qué hacer para contrarrestar, ¿no?, ese éxito norteamericano, y él me dijo que estaba absolutamente convencido de que sí habían llegado a la Luna. Que los primeros interesados en descubrir un presunto montaje serían los rusos, y ahí complicada muchísima gente, es decir, no solamente los astronautas, los técnicos de un plató de Hollywood, presumiendo que están haciendo una filmación, sino también luego las pruebas que traen de la Luna, que eso está en cara al público, que lo podían tocar. No hemos tenido esa suerte, pero bueno, está en los sitios que lo puede tocar el público, las piedras y las rocas que se han analizado. El análisis luego de las fotografías que estábamos diciendo. Pero a mí lo que más me interesa de todo esto es el lugar del hombre en la Tierra, en el universo, que ha sido desde el origen del hombre saber qué es el sol para el hombre, por qué calentaba y por qué la lluvia hacía que las plantas de su jardín crecieran. Esa pregunta desde la prehistoria la tiene el hombre hasta nuestros días. El hombre necesita saber dónde vive y qué hay a nuestro alrededor. La inteligencia y el paso de los años ha hecho posible que se construya una máquina y nos lleve a lo que teníamos, creíamos más cerca, la Luna. Vamos, y encima creemos que es de broma, no. Hemos ido a Marte. ¿Por qué no se va a Marte?, preguntaban antes. Pues probablemente yo no sepa la respuesta, pero me la puedo imaginar. ¿Por qué arriesgar de momento una vida si ya hay máquinas que mueven como nosotros los brazos, pueden coger las pruebas, hacer fotografías y traerlo a la Tierra? Hay una pregunta todavía más pertinente, si me permites. No hemos vuelto a la Luna. ¿Por qué? Pues porque no sirve para nada. Ir a la Luna no sirvió para nada. Trajimos unas piedras, pusimos cuatro aparatitos, pero realmente beneficio para la humanidad, excepto el haber visitado con el pie allí aquello y tal, pero muy pocas cosas. En cambio, ir a Marte podría tener más interés para la humanidad en muchos aspectos. Un planeta se parece más a nosotros. Pero la Luna no se volvió sencillamente porque era carísimo para nada a cambio. En cambio, fíjate cómo se han desarrollado los vuelos espaciales orbitales. ¿Por qué? Porque ahí hay pelas, ahí hay negocio. Y claro, al final, el negocio es el negocio. Los satélites artificiales hoy son el gran negocio. Todo, la televisión, la radio, casi todas las cuestiones que hoy en Tierra hacemos, incluido el GPS de los coches, tiene que ver con el espacio próximo. Se plantea Jesús que por qué. Es decir, hay gente que todavía sigue buscando a Elvis Presley. Dice que no se ha muerto. Sí. Entonces, estamos en el tiempo en que... Hitler, aunque ya claro, debía ser viejecito. Se coloca cualquier bobada en Internet y entonces hay uno que se suma y 100.000 y entonces, claro, se empieza a engordar la bola y hay gente que se lo termina creyendo. Yo quiero romper una lanza a favor de los que han dicho no nos lo creemos, porque... Sí que es verdad que ahora cada vez nos acostumbramos más a que Internet es la fuente de información. Y sí que es cierto que cuando tú buscas teoría de la conspiración o la conspiración lunar o en Internet, es mucho más sencillo encontrar argumentos en contra, o sea, que dicen que no, que el hombre no llegó a la Luna, que encontrar las explicaciones científicas. Y también es mucho más, si me lo permitís, divertido e interesante y misterioso ver que te explican que esto no es cierto por no sé qué, que... leer y entender las explicaciones científicas que te dan las pruebas de que se cumple. NASA ha perdido o está perdiendo quizá una oportunidad de hacer ciencia popular, en el sentido de implicarse en este debate y explicar punto por punto estas cosas. Está implicada, está plenamente implicada. No del todo. La página de la NASA. Sí, sí, hay una página de la NASA, ha crecido de un modo fantástico y te da acceso a casi todo, está casi todo desclasificado. Puedes acceder a millones de documentos, cientos de miles de fotografías, cientos de miles de filmaciones, está todo ahí. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo? Lo que pasa es que es mucho más fácil creerse teorías conspiratorias. Claro, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en estas últimas semanas? Es decir, es algo, un debate actual. Un periódico británico lanzaba la noticia y se está debatiendo de que han aparecido unas filmaciones, bueno, es una historia un poco más compleja, pero las filmaciones originales, digamos, de la misión Apolo. La retransmisión que se hizo aquella noche, ya que hablamos de televisión, creo que es bien hacerlo, fue
extraordinariamente pobre y sí. alimentó muchas ¿Sabes de estas teorías. ¿Sabes sí, por qué? Sí, lo sé. Hubo un gran debate en la NASA claro. si llevar cámaras o no llevarlas. Claro. Gran parte de los científicos de la NASA decían que no, no se podía cargar de peso. Y las cámaras pesaban. Se llevaron cámaras de bajísima calidad in extremis ya, porque alguien dijo, un momento, si esto no lo retransmitimos desde allí, no se lo cree ni Dios, ¿sabes? Entonces se llevaron cámaras que eran realmente de muy baja calidad, pero ahí están las filmaciones del Apolo 17, del 16, claro, están ahí y tienen gran calidad, ¿eh? Y podemos, cualquiera podéis verlo, ¿no? O sea, es, no sé, no nos centremos solo en el 11, ¿sabes? Es que hay mucha filmación del territorio. Sí, Ana, adelante. Del periodismo americano que tú conoces y que ha sido para todos los demás una escuela, si hubiera ocurrido algo raro, años después, no en ese momento, lo conoceríamos, porque lo hemos visto en la historia del Watergate y muchas otras cosas. Así que yo creo que lo habríamos leído en algún periódico norteamericano. Eso del secreto bajo amenaza de muerte es que no se lo cree nadie. Pero bueno, de verdad, alguien está tan asustado que nunca dirá nada por amenaza de muerte. La película de este francés, que fue una burla que se emitió el Día de los Inocentes, ah, sí, que muchísima gente se creyó como dogma, ¿no? Pero si es que se hizo así, todos los que participaban estaban implicados y participaron en la broma, ¿no? O sea, urdir semejante historia es absurdo. ¿Por qué se cree en este país, además, en el que sacamos muchas veces fenómenos paranormales, antes lo de las caras de Belmez, que el hombre vaya a la luna? O sea, porque está en una cocina pegado y está comprobado científicamente que eso no existe. Y en cambio sí tienes imágenes y ya es la implicación es total de la ciencia que te demuestra que está allí. Un pequeño chiste. Pero apareció el científico y se acabó ya la historia. Claro, pero yo no lo sé. Creo que, bueno, veamos. Yo voy a decir que estoy más cerca de los jóvenes, pero no en sus creencias o no creencias. Yo creo que cuando se es joven hay que estar en contra de casi todo. Cuando yo era joven, ya os he dicho que era absolutamente antiguerra de Vietnam. A estas alturas de mi vida lo puedo confesar. Cuando terminaba de hacer mis crónicas para Televisión Española, me colgaba mi chapa de guerrero y me iba a las calles a pegarme con quien fuera, ¿verdad? Porque era joven. Y yo, por ejemplo, lo habéis dicho muy bien, me interesaba muchísimo más pensar de que a Kennedy lo habían matado en una conspiración. Era mucho más, hombre, divertido, estamos hablando de una muerte, pero era mucho más interesante que la verdad oficial, que no, lo mató un señor que estaba medio chalado y lo mató él solo. Yo creo que cuando se es joven hay que estar en estas cosas. Luego ya, tal vez, se cambie. Bueno, os voy a decir, me vais a gritar de nuevo, por favor, después de lo que habéis visto y después de lo que habéis oído, pregunta. Primero, el sí. ¿Creéis, quién cree que el hombre ciertamente estuvo en la luna? Sí. ¿Quién cree que el hombre no estuvo en la luna? No. Bueno, no hemos sido muy pedagógicos. No hemos sido muy pedagógicos. Así estamos. Si puedo. Computador de reconocimiento lunar. En breve, en 2 meses, vais a ver fotografías de todo lo que quedó en la luna. En 2-4 meses aproximadamente. Vale. Veréis cómo eso os ayudará a ser más. ¿Me permitís hacer una pregunta culinaria breve, pequeña, colateral? Y tú me dices sí o no, ¿eh? Tú me dices sí o no. ¿Es verdad que tú le mandas tomates a Armstrong? No, pero me los pidió. No, pero los pidió. Le encantó el tomate valenciano este que tiene la parte de abajo picuda y tal, en una ensaladita con aceite y sal. Mira, es una cosa, se comió 3 platos. Y de gamba roja de Denia, todo hay que decirlo. Bien, ¿qué les parece si realmente volvemos a la noche? Frente a los televisores empezaron a llegar gente y gente y gente. Y yo me pongo así y digo, sí, la audiencia fue tremenda, pero ¿cómo era la televisión que teníamos entonces? Era en blanco y negro, en mi pueblo era en blanco y negro. La marca, recuerdo que era Fercu. Y muchas tardes decían, hoy se ve con nieve. Y imaginábamos las corridas de toro, que era a lo que íbamos todos, y apenas distinguíamos la muleta, el toro, pero decía, es que hoy hay mucha nieve, decía Parra, hoy hay mucha nieve. Yo empecé teniendo una televisión, la primera que tuve, que fue en el año 63, que le hicieron los propios técnicos de la radio. Ellos le compraban las piezas a Philips y hacían la televisión. Nosotros teníamos una televisión que era una Marconi, que ahí veíamos la 1 y el UHF, que era la 2,
que tenía un transformador al lado, que para cambiar al UHF había que darle ahí a un botón, que luego había que sintonizarla con una ruedecita y que tardaba en calentarse un montón. Pero nosotros teníamos una televisión en casa que era una Inter muy grande, inmensa, con solo dos botones, como debían ser las televisiones, con su canal normal y su UHF. Y eso era todo, muy grande, muy grande, con una imagen realmente muy complicada, azulada. Eso es hasta los, bien entrado los 80, que es cuando llega la televisión en color. Yo me pasé toda mi infancia prácticamente en blanco y negro. Eso quería decir que la función iba a empezar, y la función empezó de verdad unos 10 minutos antes de las 4 de la madrugada del día 21, ya lunes, hora peninsular, una hora menos, en Canarias. Fue entonces cuando en los televisores de aquí y en mi pequeño monitor de allí aparecieron dos sombras, solo dos sombras, una blanca y una negra. With the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. I'm at the foot of the ladder. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un salto de gigante para la humanidad. Son las 4 menos 8 minutos de la madrugada, hora peninsular, cuando vemos la primera huella del hombre en la Luna y oímos la también histórica frase de Armstrong, que, por cierto, improvisó poco antes de salir del módulo lunar. En tan solo 88 palabras nos ha descrito la arena de la Luna que acaba de pisar, fina y polvorienta. Desaparece el miedo de que los astronautas se hundan en ella. 15 minutos después, Aldrin, casi de forma acrobática, baja las escaleras del Águila y dice: para él sería un pequeño paso, pero para mí es la monda. En Houston, los controladores le ríen la gracia. Lo que viene ahora es una ceremonia patriótica. Los astronautas, con algún esfuerzo, clavan una bandera norteamericana en el suelo lunar. La bandera lleva un vástago para desplegarla. Al no haber ni atmósfera ni, por tanto, viento, la sacuden para que parezca que ondea. Aldrin saluda al modo militar. Antes del viaje se había pensado en la posibilidad de llevar una bandera de Naciones Unidas, pero el Congreso de Washington se opuso terminantemente, y los astronautas también. La Luna para los americanos. Y tras la bandera, la placa fijada a la pata del módulo. Venimos en paz y en nombre de la humanidad. Lleva las firmas de los tres astronautas y la del presidente Nixon, que, cómo no, entra inmediatamente en la escena. La NASA conecta a los astronautas con el presidente, que les habla desde su mesa en el despacho oval de la Casa Blanca. Nixon se olvida de Collins, que sigue allá arriba en órbita solitaria, y felicita únicamente a Armstrong y a Aldrin, que le oyen respetuosamente. Luego les echa un discurso tópico y altisonante, al que los astronautas responden en el mismo tono. Y lo que Nixon no puede decirles es que sobre la misma mesa tiene el texto de otro discurso preparado para el caso de que los astronautas hubieran muerto en el alunizaje o después. Una de sus frases dice así: llegaron a la Luna en paz y allí en paz descansan para siempre. Cumplidas las formalidades, los dos astronautas empiezan sus trabajos programados. Una incógnita se ha despejado. En la Luna no hay nada de nada. Como diría Aldrin, una magnífica desolación en la que los astronautas permanecen 2 horas y media. Luego vuelven a su casa del Águila y allí, cansados, sonrientes y felices, se fotografían el uno al otro. Si duermen, lo harán acurrucados en el suelo o de pie, como las gallinas. Eso sí pueden dormir, porque ahora les espera lo peor, y lo peor es salir de la Luna. Tendrán que hacerlo disparando el único motor cohete con que cuentan, y que durante las pruebas en tierra falló 3 veces de 6. Si falla, no hay rescate posible. Y no, los astronautas no llevan cápsulas veneno para aliviar con el suicidio una terrible muerte lenta y segura. Pero esta vez el motor no falla y los astronautas salen de la Luna como el tapón de un champán bien agitado.
Dos hombres han dejado por primera vez las huellas humanas en la arena lunar, como de playa o polvo de talco. Allí permanecerán siglos y siglos, pero ellos ahora intentan regresar a casa. Y para volver a casa, lo primero es encontrarse con Collins, que les espera en el Columbia, en órbita lunar. La maniobra de acoplamiento, dirigida por ordenador, ha de ser precisa. Cualquier error sería fatal y Collins tendría que volver a la Tierra solo. Una operación que, por cierto, ha ensayado mil veces. En los Apolo se ensaya todo, hasta tener que dejar a dos compañeros perdidos en el espacio como sempiternos satélites de la Luna. Pero no hay errores y la reunión se produce donde y como estaba prevista. La chalupa atraca milimétricamente en la nave nodriza y Armstrong y Aldrin se reúnen con Collins, quien, en un momento de insoportable soledad, quizá, había dicho la noche anterior: «No os olvidéis de mí». Una vez que los tres astronautas están en el Columbia, Eagle, la prodigiosa araña mecánica, ya inservible, es disparada para que se estrelle contra la Luna. Adiós, Águila, Baby. Gracias y adiós. Durante los tres días siguientes, la tripulación del Apolo puede relajarse y descansar. La entrada en la atmósfera terrestre es el penúltimo gran riesgo. Durante cuatro angustiosos minutos, nadie sabrá de ellos, si están vivos, muertos o desaparecidos. Hasta que en un punto lejano y alto del horizonte, aparecen como tres pájaros de colores. Son los paracaídas ya desplegados. Y se oyen de nuevo las voces del Apolo 11. ¡Hemos vuelto! La cápsula se balancea y cae en el Pacífico. Es jueves 24 de julio. Son las 12 horas y 50 minutos. La promesa y el desafío de Kennedy se han cumplido. El hombre ha sido llevado a la Luna y traído sano y salvo antes de que acabe la década de los 60, cuando solo quedaban 5 meses y 7 días para cumplir el estricto límite establecido. Ya están aquí, ya los han sacado de la cápsula en una cesta, ya los han llevado al portaaviones Hornet. Y ya está allí Nixon, otra vez. Y no deja de ser una ironía que la visión de un presidente asesinado sea el glorioso gran momento del que fue su mayor enemigo político. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Estuvieron aislados 18 días y ya libres, pero aún sometidos al mandato de la NASA, el 10 de agosto de 1969 comenzaron su programado paseo triunfal. It can bring the people of the world together. Pero aquel día de la fama en Broadway, Nueva York, los astronautas de la Luna no sabían ni nadie podía saber que el suyo iba a ser el último desfile de gloria, la última llamarada encendida del Apolo, los últimos aplausos fervorosos de una multitud que pronto ya tendría otros sueños que soñar. Si eso fuese una película del oeste clásica, podríamos decir que los tres vaqueros cabalgan hacia el ocaso y fin. Después de tanta marcha triunfal, ¿qué fue de ellos? Hay quien dice que los que van a la Luna vuelven cambiados para siempre. Y por lo que sabemos de los tres del Apolo 11, quizá sea verdad. Collins empezó una nueva vida, escribió un libro crítico con la NASA y fue director de un museo espacial en Washington. Aldrin regresó hecho un trapo, se dio a la bebida, tuvo que dejar la NASA y el ejército, perdió a su familia, sufrió depresión nerviosa y padeció miedo a la oscuridad. Ahora está sobrio, escribe, da conferencias muy bien pagadas y practica fervorosamente su religión. Y Armstrong, que como Greta Garbo quiso estar solo, se refugió en una universidad. Pudo hacerse de oro, pero prefirió el retiro y el silencio. Sus muy pocos amigos dicen que, a veces, toca el piano para él. Lo mejor de todo es que los tres siguen vivos y ahora tienen 78 gloriosos años de edad. ¿Y qué fue de la Luna? Pues veréis, se divorciaron de ella casi tan rápido como de ella
se habían enamorado. Quizá porque les salió demasiado cara. El proyecto Apolo les costó a los norteamericanos 25.000 millones de dólares de los años 60, que ya eran dólares y ya eran millones. Pero, en cualquier caso, también se olvidaron de ella, porque no había nada, como ha dicho Manuel, y porque es la condición humana. Apenas pasadas las glorias del Apolo 11, el interés de la gente por la aventura lunar empezó a desvanecerse. Los viajes ya ni se transmitían en directo por televisión y los norteamericanos ya no querían gastar su dinero en paseos espaciales. El Congreso cerró la bolsa de los fondos y la NASA tuvo que meter la tijera al proyecto Apolo. La misión que cerró el grupo, la del 17, fue agridulce, melancólica y en general ignorada. Cuando el 14 de diciembre de 1972, el último astronauta, Cernan, dejó su última huella en el polvo de la Luna, algunos periodistas, sin ironía y hasta con nostalgia, se pusieron a cantar una canción entonces muy de moda, Bye Bye, Miss American Pie. Adiós, quizás hasta nunca, pero adiós. Ya han pasado 40 años. Bye bye, Miss American Pie. Sí. Usted ha sido para nosotros el protagonista, ha sido nuestro hombre en la luna, así que nos gustaría saber qué sintió usted ese día. No, sí, lo puedo decir, ¿por qué no? Yo recogí mis papeles, tiré pasillo adelante, salí del gran edificio de la NASA, serían como las 12 de la noche, hora de Texas, más o menos. Era una noche espléndida, por amor de Dios. Venía la brisa del Golfo de México, que está cerca. Había dos banderas, recuerdo, muy altas, una del proyecto Apolo, otra de la NASA, y las cuerdas de las banderas golpeaban contra los mástiles, que eran metálicos, y era como un sonido de arpa. Y había un césped perfectamente cuidado, y había como una pequeña colinita, y entonces yo con mis papeles me senté en la colinita, miré a la luna, era una luna llena, espléndida, luminosa. Al fondo se oía sonido ya de fiesta y de cohetes. Y yo miraba a la luna y entonces dije, jopé, bueno, no dije jopé, pero dije, jopé, hay dos tíos allá arriba. Y me emocioné, simplemente me emocioné. Me levanté, cogí mis papeles, me fui a mi motel, que estaba justamente, muchas gracias, que estaba justamente al otro lado de la calle. Había una fiesta increíble, habían encendido anuncios luminosos que decían, somos los más grandes, América en la luna, somos los primeros, todos los moteles. Aquello parecía una feria. Me fui hacia la piscina, miré la piscina, puse los papeles en una silla y me tiré vestido en ella. Y ahora ya, como final. Y ahora ya, como final, me voy a permitir una pequeña sugerencia. La próxima luna llena, creo que es el 7 de agosto, o cuando sea, la próxima luna llena, salgan a la calle o asómense a la ventana y mírenla. Para algunos, como yo, puede ser el pasado. Para todos vosotros, puede ser el presente y para vosotros, sin duda, será el futuro. Pero sea como sea, siempre será una vieja amiga a la que, si puedo copiar al poeta Salinas, de mirarla tanto y tanto, nuestros ojos le han dado un nombre, la contemplada, la constante contemplada. Muchas gracias, buenas noches y hasta la luna que viene. Gracias. Ahí está.
Está de espaldas. In other words,